Bueno, hoy vamos a hablar de la tirana de la zona protegida, porque se ganó muy bien ese apodo. Y no me refiero a Marley, el macho, sino a la que va a venir, porque ya vio, ya nos vio prácticamente. Es muy celosa y es muy agresiva, y ahí viene. Pues nada más y nada menos que Junior, la única hembra del lugar. Y tiene el apodo pues de la tirana, porque se apoderó de la zona protegida después de que las cabezas amarillas se fueron del lugar. Por lo tanto, pues ella es la que manda, y lo deja muy claro, no solo junto a los otros aras, sino que también contra los loros, las aves que viven acá, hablando de animales salvajes, y los perros y los gatos, y hasta las tortugas, ya que ella ataca y los ataca a todos, siempre dejando muy en claro que ella es la que manda. Y también pues es un gran ejemplo para demostrarle lo territorial que son los pisquiáticos, en especial los amazonas, cuando tienen un territorio o un lugar donde tienen comida, alimento y refugio. Realmente son muy agresivos. Es por eso que cuando tú tienes una voladera o los tienes así como los tengo yo, si tú vas a soltar a otro loro, pues es casi seguro que van a haber problemas, van a haber ataques, se van a atacar entre ellos, ya que en la naturaleza los loros pelean mucho entre sí por el alimento, y pues la ley de la naturaleza es el más grande y el más fuerte es el que gana. Y Junior, que es la tirana del lugar, lo ha demostrado, a pesar de ser la ara más joven de todas, ya que solo tiene 12 años, a comparación de Marley, que tiene más de 50, y los dos machos aras, que tienen más de 20 años, o hasta son más grandes o más viejos. Ella es la que manda en este lugar, y siempre lo ha dejado bien claro, no solo a todos los animales del área y a los otros loros, porque aquí en la zona protegida suelen venir pericos y cabezas amarillas, cabezas azules salvajes, y Junior los suele atacar, ya que como vieron puede volar perfectamente y siempre lo hace. Cuando ella ve que están invadiendo su hogar o su sitio, por pura envidia y rabia vendrá. Y como lo pudieron ver, yo estaba aquí pues socializando con Marley, y apenas se dio cuenta de eso, vino volando pues a dejar muy en claro quién es la que manda, ya que si no tengo cuidado me va a caer encima y me va a arrancar una oreja, y no es broma. Ya he sido atacado por Junior varias veces, porque en este momento pues ha estado más agresiva de lo normal, ya que está pues en temporada, y estas aras, al vivir prácticamente libres, son muy territoriales, no les gusta para nada ver gente nueva, animales nuevos, y a los animales nuevos y a las personas nuevas les dejan muy en claro pues que no son bienvenidos acá, y los atacan, ya que Junior ha atacado a la gente que ha venido acá. También lo he visto atacando a los loros salvajes, a todas las aves que vienen a comer a los comederos de los loros, y también cuando se cae al suelo o baja al suelo o a la casa, sin ningún problema ataca a los perros, a los gatos y a cualquiera que se le atraviese. Por eso que es muy importante saber equilibrar a tus aves y a tus mascotas cuando tienes loros de este tamaño.